Neftalí Ventura, de Apolinario Serrano. La violencia, ¿verdad?, ha recrecido, ¿verdad?, la violencia. Y sería necesario, pues, tomar algunas ciertas medidas, ¿verdad?, para que eso, pues, al menos, ¿verdad?, se calmara, ¿verdad? La violencia, más que todo, se está dando, ¿verdad?, entre la juventud. Las maras, ¿verdad?, se aprovechan de los jóvenes. Y hacen la amistad y ya por allí se lo van llevando a fumar. Y el vacío que yo veo es que como que hace falta más rigidez. Que esté tatuado, que pertenece a una mara, eso no es un delito. Si no lo vieron en un delito, ¿pero qué hace con los demás jóvenes? Lo reúne y el mañana van a estar cometiendo un delito. El mensaje que yo por lo menos podría mencionarles a las familias sería de que los padres tomen, ¿verdad?, y las madres tomen una medida muy, como para aconsejar más extensamente, ¿verdad?, por lo menos a la familia, ¿verdad? Hagan unas orientaciones de parte de algunas ONGs para orientar más excelentemente a los menores, pues. El fracaso, ¿a dónde va? Si pone cuidado a consejos ilícitos. Bueno, las acciones serían, por lo menos en las escuelas, desde allí, padres y escuelas y ONGs, ¿verdad?, o alcaldía, que tomara cartas en ese asunto, ¿verdad?, para ir eliminando ese tipo de acciones. El compromiso nuestro sería incentivar, por lo menos, a la sociedad, ¿verdad?, a los jóvenes o adultos, ¿verdad?, en lo que podamos. Pero necesitamos a veces un poco de más conocimiento en lo que se trata de tanto como de leyes, por lo menos que nos puedan ayudar hacia orientar a la sociedad, ¿verdad? Podemos, porque si juntos nos podemos ayudar unos con los otros, ¿verdad? Estamos interesados en que la sociedad cambie, en que nuestras futuras generaciones cambien. Entonces sí podemos nosotros tener la orientación plena a dónde están los canales de los mejores consejos educativos. En Suchitoto, juntos y juntas, prevenimos la violencia.